Este capítulo está dedicado a los envenenamientos de menor gravedad y a las principales setas que los producen. Asimismo, presentaremos algunos hongos alucinógenos, interesantes y misteriosos ejemplares que provocan intoxicaciones de diferente índole que las setas venenosas, pero igualmente perniciosas. La Amanita muscaria y la Amanita panterina, esta última muy peligrosa, producen las denominadas intoxicaciones atropinoides. Sus síntomas se manifiestan en trastornos gastrointestinales y del sistema nervioso y en ocasiones producen una fuerte sensación de embriaguez e incluso delirios y alucinaciones. La sustancia responsable de estos trastornos es la micoatropina y sus efectos comienzan a aparecer de 1 a 4 horas después de haber ingerido la seta. Esto significa que el veneno no habrá sido asimilado por la sangre y la intoxicación será más leve y fácil de tratar. Los tejidos de la Amanita muscaria contienen un auténtico cóctel de sustancias tóxicas y alucinógenas y, dependiendo de la cantidad que de ellas se ingiera, produce envenenamientos o alucinaciones. En el País Vasco, la Amanita muscaria, en euskera gorringo o culetro falchúa, formaba parte de los aquelarres. Los efectos se traducían en estados de máxima euforia seguidos de una característica sensación de somnolencia. El envenenamiento producido por la Amanita panterina es muy similar a la de la Amanita muscaria, pero sus síntomas y efectos son aún más fuertes. El tratamiento de la intoxicación atropinoide consiste esencialmente en lavados de estómago combinados con la administración de sedantes y tónicos cardíacos. La morfología de la Amanita muscaria y de la panterina corresponde a los caracteres propios de su género. Son setas heterogéneas, es decir, que su sombrero y su pie se separan fácilmente. Son carnosas y sus láminas son libres y desiguales. Su pie se presenta provisto de anillo y volva. Ambas pertenecen al subgénero Amanitaria, cuyas especies se caracterizan por poseer los bordes de su sombrero estriados, el anillo persistente y la volva desgarrable. La Amanita muscaria es una seta muy característica y por tanto fácil de reconocer e identificar. Su sombrero es rojizo y presenta unas pequeñas placas blancas. La Amanita panterina se diferencia de la anterior en que su sombrero es de color marrón y las pequeñas placas forman como una especie de gotas de leche. Otro tipo de intoxicación producido por la ingestión de hongos venenosos es la denominada muscariana o sudoriana. Los síntomas aparecen de 1 a 3 horas a partir de su consumo y se presentan en forma de exceso de secreción salivar, una fuerte sensación de sed, abundante sudoración y trastornos del aparato digestivo. En las intoxicaciones fuertes se suele producir una brusca bajada de tensión junto con serias dificultades respiratorias. Los principales responsables de la intoxicación muscariana son la Inocibe geofila, la Inocibe patullardi y la Inocibe fastigiata, así como algunas especies del género Clitocibe. Las Clitocibes de albata, ribulosa y cerusata poseen un sombrero de unos 2 centímetros de diámetro convexo y plano. Su coloración es grisácea con manchas cremas y rosadas. Están recubiertas de un polvillo blanquecino. Sus láminas son poco decurrentes y del mismo color que el sombrero y su pie es corto y algo curvado. En ocasiones, 2 o 3 ejemplares se encuentran unidos por la base. Estas Clitocibes se recolectan en verano y en otoño. Viven generalmente en prados y pastizales, pero también pueden hallarse en los lugares con hierba de los bosques. Las intoxicaciones gastrointestinales pueden ser de tipo leve y de tipo fuerte. Las no muy graves o leves son producidas por una gran lista de ejemplares, como los Ebelomas, los Tricholomas, los Boletus, las Rúsulas, las Lactarius y las Amanitas. Las intoxicaciones más graves dentro de las gastrointestinales son las producidas por el consumo de 3 setas principalmente, el conocido Entoloma libidum, la Tricholoma tigrinum o pardium y la Clitocibe olearia. El Entoloma libidum o Rhodopsyllus sinuatus es la seta que más envenenamientos produce en el País Vasco, quizá por su similitud con la seta pardilla o Clitocibe nebularis, que es comestible. Su sombrero presenta una coloración lívida, decolorada, y sus láminas son amarillentas de jóvenes y rosadas al llegar a su madurez. Esta seta posee un característico olor a harina. Su hábitat son los bosques de frondosas en los claros, linderos y caminos. El Tricholoma tigrinum
pertenece al subgénero Atroscuamosa, en el que sus especies se identifican por tener un sombrero negruzco, grisáceo o pardo, con fibrillas o escamas más oscuras. Se diferencia, en cambio, de las otras especies del subgénero Atroscuamosa, en que es algo más gruesa y su sombrero presenta unas manchas vellosas dispuestas en círculos concéntricos. Despide también un típico olor a harina. La Clitocibe olearia, o Pleurotus olearius, ocasiona un envenenamiento parecido al de las dos anteriores, que se denomina resinoide. Esta seta se asemeja a la Cantarellus cibarius o salsaperrechico, sin embargo es de mayor tamaño y su color no es amarillo, sino anaranjado. Además posee láminas en lugar de pliegues. La penúltima de las intoxicaciones que trataremos hoy es la denominada hemolítica, que desintegra nuestros glóbulos rojos y puede llegar a ser muy grave. Sobreviene a causa de la ingestión en crudo de muy diversas especies. La mayor parte de las intoxicaciones hemolíticas se deben a diversos tipos de hongos ascomicetos como las helvellas y las morchellas. Las Amanitas vaginata y la rubescens con sus variedades también lo producen, al igual que la mayor parte de las setas pecizáceas, como la Sarcosfaera eximia. Un curioso tipo de intoxicación es el que producen algunas especies del género Coprinus, como la Atramentorius y la Micaceus. Estas setas son solo dañinas si se ingieren acompañadas de alguna bebida alcohólica. Unas marcadas manchas rojas cubren la cara del intoxicado. Simultáneamente aparecen aceleraciones del ritmo cardíaco, trastornos intestinales, vértigos y zumbidos en los oídos, lo que se convierte en una pequeña pesadilla para quien los padece. Curiosamente, el empleo de ciertos medicamentos suministrados a las personas alcohólicas producen en estas unos efectos muy similares a los ocasionados por la ingestión de la Atramentarius y la Micaceus. Dentro de los hongos tóxicos, los alucinógenos se nos presentan como unos de los más apasionantes para ser estudiados. Los más comunes que se pueden encontrar son las Panaeolus esfintrinus, Subateatus, Papilonaceus, Semiobatus, Phoenicethi y Acuminatus. La droga llamada LSD-25 se encuentra también en otra seta, en el cornezuelo de centeno o Claviceps purpurea, y fue descubierta en 1938. La Amanita muscaria también es un hongo alucinógeno. Además de la mencionada micoatropina, esta seta contiene muscarina, muscazona, bufotenina, ácido ibotenico y muscimol. El ácido ibotenico da lugar a visiones de figuras geométricas, el muscimol origina visiones coloreadas y la bufotenina presenta unas características muy parecidas a las de la psilocibina. Con estas especies concluimos el ciclo dedicado a conocer y reconocer los principales hongos tóxicos. En el próximo programa les presentaremos algunos de los ejemplares más populares y apreciados de setas comestibles.